Evangelio de enero primero 2016 del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la solemnidad de la Theotokos, de la Virgen Madre de Dios, tomemos una parte de la primera y la segunda lectura. El Señor habló a Moisés, dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y también de la carta a los Gálatas de Pablo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Muy bien, nos dice precisamente el libro de los Números, que se consideraba escrito por Moisés, la manera en que debía de bendecir el pueblo sacerdotal a los hijos de Dios. El Señor te bendiga, te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te mire con benevolencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que Dios nos mira con benevolencia? Y ahí, para que nos diéramos cuenta que realmente Dios nos mira con benevolencia, el Hijo de Dios eterno se ha encarnado en el vientre purísimo de la Virgen María. Por eso en el Evangelio vemos cómo los pastores son obedientes a la invitación de los ángeles. Vayan a Belén, van a encontrar a un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Ellos llegan y encuentran todo, a María, a José y al niño. Cuando lo ven, comienzan a contar todo lo que el ángel les había dicho. Dice, cuantos los oían quedaban maravillados. Porque no solamente se lo contaron a José y a María. No sabemos realmente si en ese momento había alguien más. Pero ellos lo seguían contando. Y la Virgen Madre iba guardando todas esas cosas, todos esos comentarios en su corazón para meditarlos. De pronto Dios se ha hecho un bebé que puede voltear a vernos, que nos mira con amor, con alegría. Dice, después los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios, porque habían sido despertados en medianoche por el ángel que después se volvió multitud de ángeles, y habían ido a comprobar que realmente había nacido el Salvador. El Evangelio también nos dice que a los 8 días, de acuerdo a la ley de Moisés, habían ido a circuncidar al niño y ponerle el nombre. Ese era propiamente el bautismo judío. Después vamos a ver que ya grande Jesús se acerca al río Jordán para ser bautizado nuevamente, pero ahora con agua, por el Bautista, por Juan el Bautista. Pero el bautismo legal, de acuerdo a la ley de Moisés, esa era la circuncisión, que
ya no es requisito para nosotros cristianos, porque muchas cosas de lo antiguo se hicieron nuevas. Y vaya que San Pablo tuvo bastantes pleitos con varios de los apóstoles para lograr que a los cristianos no se nos exigiera ser circuncidados como a los judíos. San Pablo nos habla precisamente de la plenitud de los tiempos, de cómo Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y bajo la ley. Dios es respetuoso del orden que Él mismo ha puesto. Él no quiere simplemente cambiar o trastocar las cosas. Él ha puesto un orden y es importante que nosotros lo respetemos. ¿Y para qué lo ha enviado? Para hacernos sus hijos. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo que procede del Padre y que el Hijo en su donación, en su sacramento de amor y obediencia en la cruz, en su misterio, ha conseguido para todos nosotros, la tercera persona divina. Hoy que estamos hablando de Nuestra Madre Santísima, tenemos que hablar de este título maravilloso, la Theotokos, que literalmente quiere decir la que dio a luz a Dios. En el credo, nosotros afirmamos con toda verdad que el Hijo fue engendrado por el Padre. Y Orígenes acuñó hace 1800 años casi, una palabra muy curiosa, proforikos, lo pronunció. El Padre pronuncia su logos eterno, su verbo eterno, su palabra. Una sola palabra, como él diría, Hans Urs von Balthasar, una sola palabra, la palabra del Padre, el Dabar Yahvé, que se pronuncia antes de todos los tiempos, que engendra el Padre al Hijo siendo personas divinas. Y ese Hijo, que el Padre se había reservado ser su Padre en el cielo y en la tierra, ha venido a penetrar en el mundo a través de la voluntad y del propio cuerpo de la Virgen Santa. Y la Virgen ha dado a luz al Hijo de Dios. Y eso es algo inédito, porque ciertamente el Padre en el cielo no dio a luz a su Hijo, sino lo engendró. ¿De qué modo lo engendró? No lo sabemos. Pero lo engendró y eso es suficiente para entender y creerlo, como también es suficiente para respetar este título tan hermoso por la communicatio idiomatum, es decir, la comunicación de los idiomas, lo que se dice del hombre Dios, es decir, lo que se dice del hombre en Cristo Jesús, se dice también de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que según el Concilio de Calcedonia, en Cristo existen dos naturalezas, verdadero hombre y verdadero Dios, sin mezcla, sin confusión, sin disminución. Dos naturalezas, sin división, unidas hipostáticamente en una sola persona. Una persona con dos naturalezas. Y siendo una persona, entonces por eso ese título tan hermoso, Theotokos, María Madre de Dios. A mí me gusta mucho más el título en griego, porque cuando hablamos de María, Madre de Dios, se nos pierde un poco ya la traducción. Pero es María la que ha dado a luz a Dios, la toda santa, la que haritomene, aquella por quien empezamos precisamente este año, rogando a Dios que sea un año de gracia, que Él nos muestre su rostro benevolente, nos mire con amor, nos conceda la paz, pero particularmente nos conceda el Espíritu Santo, que nos vaya uniendo cada día más a su santísima voluntad, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.